Hemos visto cómo el gobierno está contratando, pues ampliando su empleomanía partidaria, lo cual pues no es lo que en estos momentos necesitamos activistas políticos en el campo de la salud, sino que en este momento lo que nos surge es que el Estado pase a contratar médicos, enfermeras, técnicos en salud ambiental y médicos en diferentes especialidades, también como intensivistas, como médicos internos y demás epidemiólogos. Que estamos careciendo de eso para hacerle frente a este terrible mal que nos está azotando en el país. Ahora, con esto de los contagios en el personal de la salud, ¿va a ser necesario que se busque ya de cierta forma a las personas que puedan sustituirlo en caso de recaídas y no se está viendo hasta el momento? Ese es otro grave problema, que el personal de salud también está enfermando, está cayendo en esta batalla que se está librando en contra del COVID-19. Y de alguna manera pues hay que sustituirlos por personal igual o más experimentado que el que tenemos y estamos viendo que lo que se están contratando son activistas políticos. Entonces consideramos que la gran urgencia en este momento es contratar médicos en las diferentes especialidades para que le hagan frente a esta pandemia, contratar enfermeras, contratar técnicos en las diferentes especialidades, técnicos en laboratorio, contratar microbiólogos, contratar técnicos en rayos X, técnicos en anestesia y todos técnicos en las diferentes especialidades, técnicos en salud ambiental, para que todos, desde el punto de vista técnico, se le pueda hacer frente a esta pandemia que nos está azotando en el país. Lo que está diciendo es que las autoridades están politizando el sistema de salud con estas contrataciones. Bueno, siempre el sistema de salud para nadie es un secreto que ha sido el gran flagelo que lo ha diezmado ostensiblemente, que es la politización de la salud, aparte de la gran corrupción que ha habido. Y el tema ha sido la politización que ha habido permanente del sistema de salud y que eso lo ha debilitado. Pero no pensamos que esta pandemia, que esta terrible tragedia que estamos pasando, todavía va a ser aprovechada por los políticos para seguir politizando un tema tan importante como es la salud. Consideramos que este tema debe ser abordado desde el punto de vista técnico y no político partidario como se está abordando actualmente. Es por esa desatención, Miguel, que está colapsando el sistema sanitario y vemos, por ejemplo, el Hospital Escuela, el San Felipe, el Tórax, el Leonardo Martínez, para mencionar algunos. Bueno, es que el sistema de salud desde hace tiempo lo han venido desmantelando, no es desde ahorita. Desgraciadamente se nos vino esta pandemia encima con un sistema de salud debilitado, con un sistema de salud frágil, y ahora estamos viendo pues los grandes errores que se han cometido por querer privatizar un sistema de salud que nunca debió de ser privatizado, nunca se debió haber hecho subrogado, pero ni tan siquiera un servicio, y ahora pues estamos viendo las enormes falencias que un sistema privado no es capaz de hacerle frente a una pandemia de esta magnitud. Y si no, usted vea los grandes países como Estados Unidos, que tiene un sistema privado de salud y que son miles y miles de muertes que ha reportado todos los días. Entonces esto nos demuestra de que lo que debe imperar en un país que se precia de ser democrático debe ser un sistema de salud público que atienda a todos los sectores, principalmente en estos países que hay sectores, la mayoría son desposeídos, la mayoría es un sistema marginado y desempleado, y debe ser un sistema público el que debe imperar en nuestro país.